de nuestros hijos. Tanto es así que usted va al laboratorio, pide los documentos y va a ver que la principal enfermedad de que hay aquí en Ranchuelo es la giardiasis. Demostrado científicamente ahí por el sistema de endoscopía. Todo esto se ha discutido a ese nivel. Existe un proyecto a largo plazo cuando el país pueda de hacer un acueducto aquí hasta un acueducto que Ranchuelo, está todo hecho. Lo que pasa es que lo que me explicaron en el instituto en aquel momento era con X material. Hoy el material que se utiliza son materiales plásticos, PVC, etcétera, etcétera, y lo que tenían que actualizarse. Ese es más grande rasgo, más o menos la situación que tenemos nosotros. Pero bueno, en la limpieza, la cañada, ¿quién es responsable? Porque nos dicen que es comunales, no recursos hidráulicos. ¿Quién es responsable? Es recursos hidráulicos. Lo que pasa es que antiguamente, cuando lo tenía salud o comunales, existía una brigada, que era una brigada que mantenía esa caña limpia. 7 o 8 compañeros, unos compañeros que mantenían esa caña limpia. Al pasar esto de comunal para acueducto, esa brigada desapareció. Entonces lo que te plantean ahora los compañeros de acueducto, que ellos lo que tienen ahí son 2 compañeros para todo ese inmenso trabajo que tienen que hacer, y lo que hacen ellos es gancheo y más nada. Pero así como tal, limpieza como tal, ellos tienen una brigada para ir paliando esa. ¿Y tú crees que ahora en lo que hacemos la fiesta no pueda contactar con el responsable aquí de recursos hidráulicos para a ver si tienen, o sea, si tienen alguna perspectiva de resolver este problema? La última acción que se hizo a partir de una petición que nosotros hicimos en la Asamblea Nacional, que lo hizo el director del 14, el doctor Dueño. A partir de ahí se paró una situación muy compleja que había con la reforma urbana, pero como tal, resolver el problema. Actualmente no hay solución. Bueno, pero hay soluciones que son sociales. O sea, que la gente no siga tirando cosas a la cañada es una cosa que se puede resolver. Esa parte de disciplina social es una parte que nos toca a nosotros. Bueno, y la otra parte, como limpiar la cañada, tiene que haber una brigada aquí, un responsable que también podemos coordinar y que ayude a la población. Y nosotros estamos dispuestos también a venir ese día a hacer otra fiesta y cantar. ¿Cómo coordinamos eso? ¿Cómo vamos? Y yo digo, como dice, ¿y quién le pone cascabel al gato? Bueno, pero vamos a empezar. Yo creo que debemos buscar el de recursos hidráulicos para que nos cuente quién es el que tiene recursos medios para poder limpiar la cañada. ¿Ok? Bueno, la crónica sigue, ya empezamos. No, ya hay algo muy importante. Sí. Están ustedes aquí. En eso estamos. Yo jamás hubiese pensado que iba a hablar con ustedes. Bueno. Iba a tener la posibilidad. No, y hoy íbamos a traer a la dirección de innovación de recursos hidráulicos aquí. Yo te vi en la televisión y dije, Dios mío, mándalo a Ranchuelo, mira. Y se dio. Entonces eso es algo importante. No, y venía, te quiero hablar en nombre de recursos hidráulicos, que ellos venían completo hoy, pero ayer los acuartelaron por el ciclón. No, ayer mi esposa que participó por la dirección de la escuela, vino un mito llamado al proyecto.